área de New Jersey para Exit Realty Group. Yo puedo cubrir todos los estados, perdón, todas las ciudades, North Bergen, Bergen County, Hudson County, Jersey City, todo lo que es New Jersey. Tengo como 8 años más o menos haciendo real estate y me apasiona hacer mi trabajo realmente y ayudar a más de nuestra comunidad a cumplir ese sueño, como digo yo, latinoamericano, que es tener su propia casita. Wow, mira. Gracias por hacerme esa pregunta, realmente es súper, súper importante. Yo sé que con todo esto que está pasando sobre el virus este que realmente está afectando muchísimo y que esperemos, primero Dios, que se termine y que hagan algo realmente ya. Déjenme decirles, las personas que están comprando casas o que están han tomado la decisión de que en este año ya van a ser dueños de casa, muchos de ellos piensan que va a pasar lo mismo que pasó en el 2008, 2009, donde hubo este gran problema que el mercado, the market crash, ¿ok? Los expertos lo han aclarado ya, no va a suceder algo así. Y es algo bien curioso, Francisco, que tú me digas eso, que tú me preguntes, porque cuando pasó esto en el 2008 o 2009, había muchos inversionistas muy inteligentes que aprovecharon ese tiempo en comprar casas. Casas que después de unos años costaban muchísimo más, el triple de lo que ellos compraron. Digo inteligentes porque muchas veces de las oportunidades así, pues se pueden sacar cosas buenas y grandes y positivas. Así que si ese es usted que está con temor de comprar casa por todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, pues yo le aconsejo que usted primero averigüe bien, que se informe bien y que mantengamos la calma. Creo que lo principal es mantener la calma y fe. Precalificación, no podemos hacer absolutamente nada, queridos amigos, personas que nos están sintonizando. Esa es la parte, yo diría, la más importante en el momento que usted decide que usted va a comprar una casa. La precalificación es algo realmente sencillo, muchas personas tienen miedo, ¿por qué? Porque no están informados, pero ese es el primer paso que usted debe tomar. Precalificarse. Ahora, ¿qué es lo que le van a pedir en una precalificación? Francisco, algo sencillo, cosas que todos debemos tener, que son los últimos 2 años de taxes, uno debe estar trabajando full time, 2 años, cómo está su credit score o su puntaje crediticio. Ahora, muchas personas también se confunden y piensan que porque tienes 800 de puntaje de crédito, ya puedes comprar casa. Y me llaman, Tania, tengo 800 de puntaje, ya puedo comprar casa. Bueno, déjenme decirles, es la combinación de dos cosas. Tu ingreso económico es muy, muy importante y eso lo van a juntar con tu credit score o con tu puntaje. Por ejemplo, si usted es una persona que tiene un puntaje de 800, pero hace al año 30,000 o declaras 30,000 al año, se te va a hacer muy, pero muy difícil. Así que yo de verdad te exhorto a que primero busques a los profesionales. Puedo recomendar bancos. Trabajo con un equipo muy bueno. Y esa es la primera cosa que tienes que hacer. La precalificación es gratis, ¿ok? Y se supone que te tienen que dar la información si calificas o no el mismo momento que tú vas donde un especial de préstamos. Sí se puede comprar, varía un poco los requisitos. Yo no soy una experta de mortgage y no quiero zapatear a su zapato, ¿verdad? No quiero quitarles realmente la importancia de todos estos profesionales de mortgage que yo conozco. Pero realmente para las personas que están mirándonos y están preguntándose, yo quiero comprar casa, solo tengo ITIN, por supuesto, usted puede comprar ITIN. Lo que va a suceder es que le van a pedir un poquito más de pago inicial.
Generalmente el pago inicial puede ser 3.5, dependiendo del programa, ¿no? Que ustedes van a calificar. Pero en este caso, cuando es un IT, le van a pedir más o menos un pago inicial de pronto entre 15 a 20% del down payment o de pago inicial. Pero sí puedes comprar, claro, claro que sí. Con todo lo que está sucediendo, ya creo que ya muchos sabemos, la bolsa de valores está sube, baja, ayer hablaba con alguien profesional en esto, y ahora mismo, hoy día chequeé, los intereses están como en 3.6, que eso es bueno, ¿ok? Y entonces, realmente estamos terminando lo que es el invierno, las casas están a precios accesibles. Yo siempre les digo a los clientes o a mis futuros clientes, no esperes a mayo, no esperes a verano, no esperes a primavera, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que las casas van a subir. Siempre cuando hay mucho frío, ¿quién quiere mudarse? ¿Quién quiere? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los vendedores le bajan el precio a las casas. So, la pregunta realmente, si es cómo está el mercado está bueno. El mercado del real estate siempre va a estar bueno.